Pocos colombianos sabemos que el gas que usamos a diario para movernos el automóvil y cocinar en la estufa proviene de las plataformas marinas de gas natural, instaladas por la compañía petrolera Chevron Texaco en asocio con Ecopetrol, al frente de las costas de la ciudad de Río Hacha, en La Guajira, y conocidas como Complejo Chuchupa. Esta incursión en la búsqueda de recursos petroleros en las profundidades marinas se inició en Colombia a principios de los años 80 con la construcción de la plataforma Chuchupa A, a unos 11 kilómetros de la costa y a 18 metros de profundidad. A mediados de los 90 se instaló la plataforma Chuchupa B, ubicada a 17 kilómetros de la costa y a 30 metros de profundidad. De estas plataformas se extraen a diario unos 500 millones de pies cúbicos de gas natural, que representan el 80% del gas que consumimos y exportamos los colombianos. Con el pasar de los años, sobre esta intrincada red de tubos de acero enclavados en el fondo marino, se ha producido un fenómeno particular. Poco a poco se ha formado sobre los tubos una estructura tridimensional construida por esponjas, balanos, crales, algas, briozoos, que se asemeja a los arrecifes naturales porque ofrecen refugio y alimento a una gran variedad de especies de la fauna y flora marina. El mar no es solamente agua y arena en el fondo, y en el agua no solo nadan peces, sino que miles de huevos y larvas de cangrejos, caracoles, estrellas, gusanos, corales, esponjas, medusas, peces, navegan invisibles por las corrientes marinas en busca de un espacio propicio que les permita detenerse, asentarse y crecer. Los tubos sumergidos que sostienen las plataformas de gas se convierten en un nuevo hogar para todas estas larvas que vienen de arrecifes naturales, praderas de pastos marinos y manglares vecinos. Las plataformas de gas Chuchupa A y Chuchupa B se han convertido en un oasis de abundancia y diversidad en medio de las productivas aguas de La Guajira y han formado un arrecife artificial donde encuentran su hábitat más de 300 especies de animales y algas que viven adheridos o escondidos en sus refugios o que simplemente llegan allí en busca de alimento. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, es una entidad vinculada al Sistema Nacional Ambiental. Su misión principal es realizar investigación básica y aplicada sobre los sistemas ambientales presentes a lo largo de nuestras costas y nuestros mares. En este caso, hemos emprendido una exploración sobre la plataforma continental de La Guajira colombiana, específicamente sobre las áreas en donde se explota el gas que alimenta nuestras necesidades nacionales, con el ánimo de conocer la enorme riqueza faunística y florística presente y asociada a estas estructuras industriales y que nos permitirán conocer la enorme riqueza en cuanto a recursos naturales presentes en nuestras aguas. Nos le estamos informando que salimos para la plataforma de Chuchupa A para realizar labores de buceo. Okay.
con el fin de conocer y evaluar la riqueza biológica de la comunidad de organismos asociados a las plataformas del complejo Chuchupa. Ecopetrol ha encomendado al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, la tarea de investigar e identificar las diversas especies de la fauna y flora marinas que se encuentran en las únicas plataformas submarinas instaladas en Colombia. Un equipo de 7 investigadores del Programa de Biodiversidad y Ecosistemas Marinos del INVEMAR se trasladó a Río Hacha para bucear las estructuras sumergidas de las plataformas y recolectar muestras de su biodiversidad. Estas plataformas de gas son muy interesantes como sustrato duro disponible para organismos marinos porque en esta parte de la Guajira no hay muchos acantilados rocosos. A decir verdad, hay muy pocos. Estamos haciendo inventarios de biodiversidad, un estudio de línea base, saber qué hay ahí. La investigación fue realizada en 4 grupos de trabajo. Un grupo que se encargó de toda la comunidad que está adherida a los tubos de las plataformas. Otro que estudia los peces. El tercer grupo, los fondos arenosos que están alrededor y debajo de la estructura. Y un cuarto grupo que realizó censos de las poblaciones de aves que llegan a las plataformas. Los biólogos utilizaron diversas técnicas de registro fotográfico, colecta de muestras y análisis de laboratorio con el fin de hacer censos de población, inventarios taxonómicos y reconocer los procesos de crecimiento y desarrollo de este ecosistema artificial. La biodiversidad es la expresión de la riqueza biológica que existe en nuestro planeta, desde todos los niveles, desde el nivel microscópico que involucra la variedad de genes que existen en los organismos, pasando por la variedad de especies que existen en las comunidades, la diversidad de comunidades que hay en los ecosistemas y la variedad de ecosistemas que existen en todo nuestro planeta. Por su ubicación en la zona tropical, Colombia posee uno de los niveles de biodiversidad más altos en todo el planeta. Esto se expresa no solamente en los ecosistemas terrestres o continentales, sino también en los ecosistemas marinos y costeros. Los investigadores del INVEMAR recolectaron muestras de una gran diversidad de especies de la fauna y la flora marinas. La estructura adherida a los tubos ha sido construida principalmente por un crustáceo llamado balano. Los balanos son parientes de los cangrejos y los camarones, pero a diferencia de ellos no caminan, sino que se adhieren a la superficie de los tubos y construyen una caparazón que les sirve de refugio. Asociados a los balanos, se encontraron también algas, esponjas y corales que ayudan a revestir los tubos. Ocultos en el interior de la capa de balanos, esponjas y corales, los biólogos encontraron una inmensa variedad de pequeños crustáceos, moluscos, equinodermos, anémonas y briozoos. Todos estos pequeños animales son el principal atractivo para la gran cantidad de peces que se encontraron asociados a las plataformas. Los biólogos identificaron 92 especies diferentes de peces captadas por las cámaras submarinas durante los buceos.
Vistas por debajo del agua, las plataformas de Chuchupa son tubos verticales, horizontales y oblicuos, revestidos completamente por la estructura tridimensional, formada por una gran cantidad y diversidad de invertebrados marinos que han encontrado allí un lugar propicio para su desarrollo. Los investigadores se dieron cuenta que, a medida que cambia la profundidad de los tubos, los varanos se asocian a una u otra especie de la fauna marina. En la parte más somera y hasta los 3 metros de profundidad, los balanos están asociados con algas calcáreas que pueden soportar el embate de las olas del agitado mar de la Guajira. Entre los 3 y 12 metros de profundidad, los balanos están cubiertos principalmente por esponjas que engrosan la estructura y la llenan de colores. A esta profundidad se encontraron también muchas especies de moluscos filtradores adheridos a la plataforma, principalmente ostras. A los 12 metros de profundidad, los tubos verticales se encuentran con una serie de tubos horizontales que crean una mayor área de sustrato para el crecimiento de estos organismos. Y fue allí donde se encontró una mayor concentración de especies. A partir de los 12 metros hasta el fondo, ubicado a 30 o a 20 metros dependiendo de la plataforma, el revestimiento de los tubos está dominado por el coral Carijoa ricei, un coral blando conocido con el nombre de coral copo de nieve por el color blanco de sus pólipos que resaltan de las delgadas ramas que conforman las colonias. En el fondo, debajo de las estructuras, vemos una comunidad diferente compuesta por todo lo que se desprende de los tubos. Fragmentos de balanos, esponjas y corales caen a los fondos arenosos y forman una capa de carbonato de calcio que alberga diversas especies como pepinos de mar, erizos negros y muchos juveniles de peces que encuentran las condiciones ideales para desarrollarse en ese sustrato que en algunos puntos alcanzó un metro de espesor. Al explorar en detalle los fondos arenosos que rodean la base de las plataformas, los biólogos identificaron 1.300 ejemplares de diminutos poliquetos, crustáceos, moluscos, briozoos y anfípodos que hacen parte de la fauna bentónica. Asociados con las plataformas de gas del complejo Chuchupa, se encontraron más de 300 especies de fauna y flora marinas, que han conformado un nuevo arrecife en las ricas aguas de la Guajira. En las torres emergidas se posan al caer la tarde cientos de aves marinas como fragatas, sulas y gaviotas, que pasan el día pescando entre los numerosos cardúmenes de sardinas y otros peces que rodean la estructura. Tal vez lo más importante fue descubrir la colonia de sulas que descansa en la plataforma de Chuchupa B. Hay un grupo de aproximadamente 200 a 300 aves sulas que van a dormir allá y salen en la mañana a hacer sus actividades diarias. Los biólogos del INVEMAR encontraron en las plataformas sumergidas de Chuchupa una variedad y cantidad de peces que se agrupan en torno a los tubos sumergidos, atraídos por la gran abundancia de alimento. Realmente
realmente me sorprende mucho la cantidad de peces, la riqueza, muchísimas especies y muchas de ellas, o sea, una abundancia importante. Nosotros lo que hacemos en nuestro proyecto, otro proyecto en el que trabajamos, es bucearnos los arrecifes, muchos arrecifes de Colombia, arrecifes naturales, y nos preocupa mucho que los arrecifes están vacíos, vacíos en cuanto a algunas especies de peces. Nos encontramos aquí con un sitio pues artificial, como en el medio de la nada, con una cantidad de animales que no vemos en esos arrecifes naturales, con unos tamaños considerables. Los meros en los arrecifes es casi imposible verlas ya. Y aquí encontramos 4 o 5 meros de tamaños considerables, meros de 1.5 metros hasta 2 metros. Enormes meros y chernas viven en las oscuras aguas del fondo, donde encuentran gran cantidad de alimento entre los cardúmenes de roncos, pargos y jureles. Las barracudas prefieren pescar cerca de la superficie, donde se dedican a atrapar salmonetas y sardinas. Durante los buceos, se encontraron grupos de 6 u 8 ejemplares de gran tamaño nadando con maestría entre los tubos de las plataformas. Los peces piedra se camuflan entre los residuos de balanos en el fondo, mientras que las morenas prefieren ocultarse adentro de las cavidades desde donde acechan a sus presas. Los biólogos se sorprendieron no solo por la variedad de peces, sino por su abundancia y el tamaño de algunos ejemplares. El hecho de encontrar especies juveniles y adultas asociadas a la plataforma nos da una idea de que ellas pueden actuar como asentamientos importantes para peces. En las plataformas los peces pueden cumplir todo su ciclo de vida. Las larvas encontraron en los tubos revestidos refugio y alimento para crecer y han podido llegar a una edad adulta, protegidos de los anzuelos y arpones de los pescadores. El pez sargento deposita sus huevos en las superficies lisas de los tubos, formando una llamativa capa de color morado que atrae la atención de otros peces y lo obligan a mantenerse alerta para protegerlos. Entre los balanos, esponjas y corales que revisten los tubos sumergidos, vive una gran variedad de pequeños pececitos de vistosos colores que se alimentan del plancton o que cultivan algas calcáreas como esta damisela que se pasa los días ahuyentando a los intrusos de sus territorios. Además, una gran cantidad y variedad de otros carnívoros más pequeños como el pargo pluma, el ángel francés, la mamita, la isabelita y las bailarinas se pasan el día escarbando la estructura que reviste los tubos en busca de pequeños crustáceos y moluscos que les sirven de alimento. Tanta abundancia de peces es posible gracias a la cantidad de invertebrados marinos que viven en las plataformas. Al interior de la capa de balanos, esponjas y corales que reviste los tubos sumergidos, se oculta una gran diversidad de pequeños animales que establecen sus refugios entre las cavidades y las fisuras. A simple vista no es posible detectar esta compleja comunidad de invertebrados marinos, pero las muestras recolectadas por los investigadores evidenciaron la existencia de una gran variedad y cantidad de crustáceos, equinodermos, moluscos, anémonas y briozoos. Entre los crustáceos encontramos diferentes grupos.
cangrejos, camarones y langostas. Se encontraron tres grupos de moluscos y son generalmente organismos que viven adheridos tanto a las estructuras como a otros organismos. Los biólogos recolectaron muestras de caracoles de diversas formas y tamaños. Después de los crustáceos, los moluscos son los que presentan una mayor abundancia. No tenemos una gran diversidad de algas, entonces no hay algas frondosas o llamativas, hay más bien un tipo de algas costrosas que pueden vivir con condiciones de luz más bajas. Los briozoos son muy importantes porque colonizan todo tipo de sustratos. Estos son unos corales blandos, tenemos moluscos colonizados por briozoarios, los esqueletos de los balanos, esqueletos de bivalvos, incluso las colonias de vida libre están colonizando sobre granitos de arena. Las muestras colectadas se llevaron a los laboratorios del INVEMAR en Santa Marta para analizarlas rigurosamente y almacenarlas en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia. El museo es la más completa biblioteca de la fauna y flora marinas de Colombia y alberga en sus estantes los ejemplares preservados en alcohol con toda la información que arrojaron las investigaciones realizadas por el INVEMAR. El Museo de Historia Natural Marina guarda uno de los más grandes tesoros que tiene Colombia, su biodiversidad. En ninguna otra parte del Caribe donde yo he buceado he encontrado la diversidad y el nivel de preservación y de madurez de las especies que sobreviven por debajo de las plataformas de Chuchupa. Y nosotros hemos tratado de probar científicamente que las operaciones, tanto de sísmica como de perforación, no causan ningún impacto negativo sobre la vida marina. Y por el contrario, en algunos casos, como es este caso de las plataformas de Chuchupa, causa un impacto muy positivo. Para INVEMAR, esta experiencia tiene varias facetas muy importantes. Primero, el haber vinculado a la ciencia, la investigación que hace INVEMAR con la industria del petróleo en Colombia a través de Ecopetrol. Ese es un elemento muy interesante de conjunción de ciencia e industria. En segundo lugar, los resultados de nuestra investigación arrojan una muy importante cifra de hallazgos acerca de la biodiversidad presente en nuestras aguas. Y en tercer lugar, es una manera de recordarle a la humanidad cómo esos importantes yacimientos petroleros o gasíferos en este caso han estado siempre en relación con la vida y sigue siendo así. Nuestra exploración nos muestra estas plataformas de extracción de gas como laboratorios vivientes, en donde no solo tenemos los investigadores la oportunidad de investigar y conocer las riquezas marinas presentes en nuestras aguas, sino también el reto de mantenerlos hacia el futuro para que contribuyan a aumentar el conocimiento de cómo funcionan nuestros mares, cómo están ahí para ser aprovechados de una manera racional y cómo industria y ciencia pueden trabajar de la mano.